Le metí a Félix el primero al directo, el loco. ¿Qué le pasaba a Félix? Vale, ¿qué nos falta? Estamos en directo, en Twitch, en TikTok. Ah, me falta esto. Ahí está. Bien. Ah, voy a hacer una cosa, voy a probar. A ver cómo funciona esto. Buenas, Alex, ¿tú te? Vale, listo. Hola Marchena, bienvenido al chat del canal. Vamos a quitar esto, esto fuera. Perfecto. Gabri, ¿qué has hecho ya? Que te han baneado por enviar enlaces. Hola Luki, hola Maxlu. Hola Tito, nunca infaltable en tus directos. ¿Cómo estás, Nostradamus? Hola Magico, hola Seba, hola Sebastián, hola Tilín. Gente de YouTube, voy a saludaros también. Buenas Vicente, hola Lucas, hola Elías. Buenas Bale, buena suerte con tu mazo de Noble Evo, Mazda Bebo. Escucha, he visto este mazo y digo, lo tengo que jugar sí o sí. Y ya que tenemos que subir a Liga 10, le damos caña. Si no eres VIP, Gabri, es lo que hay, tío. Eres un humilde. Eres un humilde aquí. Saludos Álvaro, bienvenido al chat del canal. Solo los VIPs pueden pasar enlaces. El Tolo, por ejemplo, no puede. Solo DV Pollito. Vale, nos faltan los bats por subir de nivel y no tengo comodines, creo. 13.000, uff, jodido. No, no llego, no llego, es imposible que llegue a subir los bats en este directo. Bueno, pues con bats a nivel humilde. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Hola, Alex. Hablaremos de eso, de que no seas VIP, todo ni lo vas a ser, si es que me das mucho la chapa, tío. Me das mucho la chapa. Señores, se viene el combo histórico. Gigante noble más descarga Evo. Confíen en que vamos a hacer historia con ese mazo. Uy, por cierto, no está el overlay de los directos. Espérate, que no veis el chat. Que no veis el chat, señores. A ver. Buah, pero aquí se ve, qué raro. Vale, ahí estamos, el overlay con chat. Y la gente de TikTok lo sigue viendo bien, sí. Voy a bajar un poquito el juego, así como que no quiere la cosa. Y mi cámara se puede ver más aquí. Ahí está, perfecto. Bien. Vamos a cargarnos el meta con Noble Evo más descarga Evo. Muy buena, mi rey. Por cierto, tu jean se ve muy top. Buena maquinaria de espalda, la verdad que sí, David. Están últimamente a tope con las máquinas en mi gimnasio. Hay cositas. Hola, South. ¿Alguien me dice qué hace el Zab Evo? Adri, mira, te lo explica el propio juego. Mira, crack. Va una carnera, le pone un chispitas. Aguanta el límite. Tan al límite que casi da miedo. Descarga 1, descarga 2, descarga 3. Cada descarga que va cayendo tiene más el rango que la anterior. Básicamente eso, mira una horda de esbirros. Tuki, Tuki, tres descargas en una, solo que van aumentando el radio. Para poner dos evoluciones en el mazo tenéis que tener eso que ponéis 62 en 54, señores, mínimo. Si no, no podéis. Con doble príncipe, no, Edu, no tengo para jugar esos mazos a buen nivel. Para un cementerio de lujo, para unas arqueras de lujo, para una bruja madre también la mata, para unos dragones esqueletos, bastante, bastante bien. Vale, asiático.
No deberíamos, tío, vamos a intentar. Me la juego una locura y pongo una predicción de llegar a Liga 10 sin perder ninguna partida. Tened en cuenta que estamos en Liga 8. Habría que ganar a lo mejor como 20 seguidas. Por cierto, me he puesto cañonero, soy idiota. Menos mal que no he puesto predicción. ¿Ganaremos con cañonero al 12? Mira, si gano esta partida, pongo la predicción de Liga 10 sin perder. A ver quién tiene narices a meterle puntos al sí. Hola Sam, ¿qué haces con verdugo, bowler y excavadora? O sea, entiendo que la excavadora esté en el meta, pero eso de jugar verdugo, bowler juntos, ¿de qué vas? Por cierto, con torre de arqueras, este tradeo no lo podríamos haber hecho porque nunca habría muerto el barbarrel, ¿eh? A pesar de que está el 12, el cañonero tiene sus puntos fuertes. Torre que se le cayó al rival. Eso sí, el cañonero, pues ahí va. Al menos es buena persona el cañonero. Perfecto. Ese mazo va bien con mega esbirros. ¿Cuál, el mío? ¿Mega esbirros al noble? Mega esbirros es una carta muerta ahora mismo. El cañón al 12 fue a propósito o misclick como siempre. Fue misclick, obviamente, Sam. ¿Cómo vamos a jugar con el cañonero al 12 contra torres al 15? Vale, ahora le bajamos el volumen al juego JC Trujillo para que no haya, ningún drama. Verdad, esbirros me podría poner, ¿eh? Esbirros me podría poner sin ningún drama porque los tengo a buen nivel, los tengo al max. Y el cañonero padreándose al P.E.K.K.A. Histórico. Tú que se lo cargan. Pasa que no me fío un pelo del P.E.K.K.A. Vamos a distraerlo ahí. ¡Oye! ¡Ni tan mal, en verdad! O sea, pensad que mi torre tiene tres niveles menos que las cartas. Lo cual es bastante loco. Por cierto, amigo, si piensas que me vas a robar así, es que crees mucho en Dios. Vale, salvada. Por la cantidad de flechas y zaps que hay, ya, pero si el Vegasviro es una mierda. El cañón al 12 se carga de una lanzafuegos, ¿eh? El rival pensaba que no, pero se lleva una hostia importante. ¿Esa es tu cuenta principal? Sí, Mateo. Llevamos tiempo sin jugar el camino de leyenda. Vaya hostia, no se ha llevado lanzafuegos del rival, loco. ¿Cómo me molaría jugar cañón al máximo? Solo por las risas. O sea, ¿a dónde vas, bro? Defensa épica, señores. Sí, yo creo que toca defensa épica, mira. Descarga 1, descarga 2, descarga 3, chavales. ¡Viva la descarga Evo! Ahí está. Que conste que tira un fantasma porque tenía miedo de que pegasen. No había practicado la interacción antes. Bueno, pues ya estaría. Ganando con cañonero al 12 de chill. Ganando con cañonero al 12. Sí. Toca predicción. Liga 10 sin perder. Mirad, voy a poner la predicción, pero antes de meter los puntos, dejad que os informe de en qué situación nos encontramos. Porque muy buena no es, precisamente. Le bajo un poco el sonido al juego y os pongo en situación. Ahí está. Mirad, nos faltaría ganar 2-3 y todas las de Liga 9. O sea, tendríamos que ganar cada 15 partidas seguidas. ¿Cómo lo veis? Hola Axel, hola Melanie, hola Santiago. ¿Qué onda, William? ¿Cómo estás, crack? Chicos, yo no confiaría una mierda, sinceramente. Por cierto, me voy a quitar ya el cañonero que no pinta nada. Hasta que por lo menos no tenga el 13, que tampoco me falta tanto. No lo pienso jugar. A ver quién tiene narices a apostar al sí. 15 partidas seguidas. Es que ni de puta coña, aunque esté jugando noble. En alguna no sé. Yo creo que sí. No sé ni si es posible ganar 15 partidas seguidas, ¿eh? El juego te empieza a emparejar por counter. Mira, ha puesto JC Trujillo que elige creer. Venga, va. Chavales, seriedad. Tened en cuenta también que tenemos una carta a menos nivel, que son los bats. Ethan 54, creo que es. La fe, hermano, la fe. Veis, la clase de ayer la hicimos en el Discord, Edu, y luego estará resubida para que la puedas ver. Para que no te pierdas el contenido, guapetón. ¿Por qué no recomienda TikTok en la FM?
rayito de chill. ¿Tornado tendrá? Bueno, tornado tiene seguro. La cosa es si lo iba a tirar. Bien. ¿Solo llevas una Evo? No, descarga y noble, chicos. Ya tenemos la descarga de buen ciclo, por cierto. Dejadme que me concentre, que estamos en la predicción más imposible de la historia de este canal de Twitch. Eso es lo bueno, Sam. Que en este mazo cicla súper rápido la descarga. Y así le puedes sacar rentabilidad a la Evo. Porque en otros mazos está jodido. Si no tienes un take muy rápido. Amigo, no sé qué intentabas, la verdad. He dejado tieso el mortero, chavales. Pero tieso, ¿eh? Otra. Cargarle a gigante eléctrico con noble más a un gigante eléctrico mortero que tiene principito sin hechizo fuerte sería una puta locura. Descarga Evo Rules, chavales. Oh, Dios, se enfadó. Se enfadó el rival. Pues ya ha fallado, pero chico. Se ha quedado a 4, Amatos. Se había quedado a 4. Buenas, Víctor. Bastante bien el gym, Chivadomi. Bien, señores. Hombre, Ginesito, ¿cómo estás? Segundo entreno del día, que has entrenado ya. Hola, Paegaming, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Bien, señores, una de 32. Y encima nos ha tocado. Se vienen cañoneros. Cañoneros, sí, sí. Mierda. Princesas, princesas otra vez. Vale, yo tenía que cambiar algo, ¿no? O no iba a cambiar nada. Estaba esperando a que acabase la partida para hacer algo. Pero no sé. No iba a poner ni megasbirro ni esbirro. No era cambio del mazo. O no sé si iba a mirar algo. Buena, Richard, ¿cómo andas? Uy, se me ha ido el santo al cielo. Hombre, Ginesito, dos entrenos en un día es de picante. Es de picante. No, los murciélagos no los puedo mejorar. ¿Vale la pena el Zap? Sí, el Zap Evo merece la pena, señores. Sobre todo en estos mazos así rápidos, flipas. Sí, te permite ganar un montón de intercambios. Mis bats, tío. Mis bats han ido al suelo. ¿Sabes cuándo empieza la CRL oficial? Sí, Tixter, esta temporada de Camino y Leyendas ya cuenta para la clasificación a la CRL del mes que viene. O sea, que el mes que viene. ¿En serio no le has metido a Reina Arquera? ¿Estabas esperando a ver si te ponía invisibilidad para meter tronco? ¿Has probado el juego de Clash of Wizards? No, Marchena. Últimamente solo juego Clash Royale, Heroes of Mavia y el otro día un poquito de Brawl Stars. Otro día le di caña al Brawl Stars con el Pablito. Nah, alguna vez sí que tocan cañoneros, sé que nos ha tocado como 3 veces, creo. Sí,
Soy un stream de Brawl Stars, señores. ¿Por qué hay gente que tiene tanta fe? O sea, ¿cómo vas a matar a un noble con la ballesta y las arqueras antes de que te maten a la ballesta? ¡Es imposible! Por cierto, la descarga Evo se carga... se carga a las arqueras Evo. Hay gente de TikTok, se me sigue. Por un segundo. Pero creo que ya ha vuelto. Ha puesto dispositivo desconectado, dispositivo conectado. ¿Me escucháis, gente de TikTok? Vale, sí, 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 me escucháis. Se había desconectado el micro por un segundo, LOL. Bastante loco. Vale, esta partida con calma. Si tenéis flechas de descarga, es God. Digo, esta partida, o sea, os digo hace medio segundo, esta partida con calma y mi siguiente movimiento es un puto noble al puente. Estoy fatal de la olla. La descarga la he tirado para tener la Evo, porque el noble ya iba a matar los dados. ¿Me pone good game el rival? O sea, ¿no ha ido tan mal? No, no, no ha ido tan mal, no ha ido tan mal, que se ha rendido. Sí, señores, bien. Bueno, Roger. Te escuchamos, jefe de locos. Veo que se están usando más el espíritu eléctrico y el espíritu de fuego. Sí, el espíritu de hielo está bastante out. El espíritu de fuego está... Tío, ¿qué pasa con los cofres? He abierto antes un cofre de estos de... ¿Cómo se llama, tío? Ya no me acuerdo el nombre de los cofres. ¿Cómo se llama este? He abierto un cofre legendario de rey. Cofre épico ahora. Me ha tocado el cofre de tropa de torre. Por cierto, voy a ir acelerando esto para que nos toque más de tropa de torre. En lo que se abren esos UTT3, voy gastando llaves. El sábado, si quieres, le podemos dar al gym, que te toca hacer bail. Pues el sábado... Este sábado sí abre mi gimnasio. Pues el sábado. El sábado probablemente hombro. Hombro y abs o algo así, gimnasito. 2 de 15. Vale, había leído 2 de 5 y digo, no, no, que son 15. Hay que ganar 15 partidas seguidas, chicos, llevamos 2. Bucrino se llama este pibe. Tío, Paraguay, gracias por compartir el live. Gente de YouTube, dejen su like al directo. Gente de TikTok, denle al botón de compartir para que lleguemos a más gente. Y la gente de Twitch, pues bueno, chicos, os queda salud. Saludos, Luis. Tornado. Si espera tanto, me ha tirado un tornado 100%. O se le ha caído el internet. Y yo no perdono, ¿eh? Dios perdona, pero BGG no. Vamos a hacer las 3 coronas, chavales. Que hay que ganar 15 partidas seguidas y después el juego no nos va a perdonar. Hola, Huguito, ¿cómo andas? Sería bueno que agreguen más niveles de puntos estelares para colocarlos en las cartas. Sí, ahora mismo. Haz un YouTube channel de Jin. Pues incógnito, no te creas que no lo hemos planteado en alguna ocasión. Veremos más adelante si es viable. Estaría muy bien que le diesen algo de uso a los estándar. A los, ¿cómo se dice? A los puntos estelares. A fin de mes vuelvo al gym después de haberme desgarrado el hombro hace 2 meses. Dios, Roger. F el hombro, papu. Pero que espero que la vuelta al gym sea top. El rival está haciendo el mannequin challenge. ¿Bale, crees que si venga la actu el lunes porque no han dicho nada ni pistas o algo por el estilo? No sé, Alex, no sé. No te puedo informar. Hola, Sebastián. Lo único que pueden hacer con los estelares es poner más skins. Ya, pero por lo menos que las pongan, ¿sabes? Que tenga un montapuerco que diga, tío, es un gámster. Pero es que ni siquiera eso. Vale, reclamamos esto. 9. Dios. 9 y necesito. Mirad. Tengo 9 comodines de campeón. Y necesito, chavales, otros 9. Me cago en 10. Nunca vamos a tener el principito al máximo. Menos mal que ya lo han nerfeado y no es tan necesario tenerlo al máximo. TG Clash. Nos quedan 12 partidas, creo que son, seguidas. Buenos días, Jesús. Se me ha olvidado ya jugar al Clash Royale, imposible. No se te puede olvidar jugar al Clash Royale. Jugar al Clash Royale es como montar en bicicleta. No lo puedes olvidar. ¿Vais a hacer todo el recuento de las partidas?
Que yo veo a uno poniendo sí 3-15 y pone Melanie sí 12. Cuidado con los rompemuros ahora. Vaya descarga, amigo. Para tirar esa descarga no me despierto. Yo tenía 2 años sin jugarlo y sí se me olvidó jugarlo. Yo creo que dejo de jugar a Clash Royale durante 1 año y medio. Y cuando vuelvo, chavales... O sea, vale que las nuevas mecánicas de cartas nuevas o evoluciones nuevas, sobre todo, me costará pillarlas un poquito. Pero yo creo que a las 2 horas somos Jesucristo de nuevo. 100%. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿No prefieres usar esqueletos Evo antes que noble? No, Iker. Es noble y descarga. Si no quieres jugar descarga, te pones los Darry's Evo. Pero el noble tiene que ir 100%. La buena condición del mazo. Yo que no juego desde hace 4 años, dice Andresito. Andresito, no juegas hace 4 años, pero te gusta verlo. O sea, que no te has desenganchado. Hola, Lalo. Si os imagináis, por ejemplo, Clash Royale, que es un juego que nosotros llevamos jugando desde hace 7 años y medio, 8. Y que metemos un montón de contenido al día. ¿Os imagináis el día ese en el que dejes de jugar por completo? No vuelvas a saber nada de Clash Royale hasta dentro de... ¿Qué sé yo? Que de aquí a 10 años te metas por curiosidad. Muy loco. Para llevarte al príncipe... No me sirve eso. No, pero... La verdad creo que va a ir bien. Muy sobrado esta defensa. Y espérate que todavía hay noble al puente. Pescador. Oh, Dios. Hostia, ¿qué es la descarga Evo? Lul, lul, que no era consciente de que era la descarga Evo. ¡Socorro! No era consciente de que me había tirado descarga Evo. Claro, la reina arquera inhabilitada completamente. Solo por los stooms, la invisibilidad se va. Hostia, qué mal rollo. Buah, 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 buah. Vamos a tirar esto. Edge, amigo, la descarga Evo te ha jugado en contra. No era solo a mí, ¿eh? No era solo a mí, chavales. No era solo a mí. Bien, bien, bien. Eso con descarga normal en la vida. Pero en la vida lo habríamos defendido. Brutal. Te has quedado sin principito, crack. Figura. Vamos a cambiarle de línea, tío. Sin miedo. Tengo que gastar la descarga, ¿eh? Lo dejo tieso con los bats. Lo dejo, pero tieso, tieso, tieso. Que están al 14, crack. Que están al 14. Buenas noches, mi niño. Ya está. Perfecto. Entras después de 10 años. Tienes que pagar $10 para entrar al juego. 15 para tirar una carta y 10 para salir, boludo. ¿Te imaginas ese punto de pay to play? Ya me pasó varias veces, dejo el juego y vuelvo después de unos meses o años. Me gustaría que el Royal tuviese los gráficos del Brawl Stars, eso revolucionaría el juego. Sí, le podrían mejorar los gráficos. Hola, Germán. Yo lo juego desde que salió el juego, pero imagínate no jugar por 2 años. Hace 2 días volví al Clash, dice Pablo. Oye, hay gente volviendo al Clash Royal, chicos, vamos, papá. Te juego mejor que nunca. Dejé de jugar cuando salió el pescador, pero desde hace un par de días soy adicto a tus directos. Mira, Trujillo también. Estamos haciendo que vuelva gente al juego, loco. Supercell, págame, que te estoy salvando los meses. Buenos días, Daniel. Hola, Dex. Jamás en mi vida le gané a MK con Noble. Es muy difícil ese match. Es difícil porque el pescador le hace mucho daño. Espérate, ¿qué ha puesto Juan? Hace 3 días volví al clase después de 2 años. Y pone Paul. Hace 2 meses volví y ya me estoy metiendo pasta. Alberto, volví hace 3 semanas y de paso me compré el Par Royal. Sí, hombre. Escucha, estamos haciendo que la gente regrese al juego. ¡Vamos, papá! Si la clave era que Benji subiese vídeo y hiciese directos todos los días. Yo igual, te veía hace un par de años y ahora tengo tiempo para volver a verte y jugar. Grande, Facu, querido. Buenas, Valen. ¡Hostia, hostia! ¡Espérate, espérate! ¡No, no! ¡Mierda! Dice Gustavo, buah, vi tu directo y dieron ganas de volver al Clash. Chicos, ¿no te digo yo que al final vamos a salvar el juego? Un murciano salva una empresa finlandesa.
Acaban pagando 15 euros para darle al botón de buscar partida. Mira, no todos los comentarios son positivos, ¿eh? Ha puesto Lichting. Yo lo dejé hace casi un año. Lo instalé hace no mucho y recordé por qué lo eliminé en un principio. Es que da motivación ver a alguien jugar bien. Eso es cierto. El único lugar donde juego es en el trabajo. Mira, una de las cosas muy buenas que tienen los juegos como Heroes of Mafia, que hicimos stream el otro día, Clash of Clans, Jungle Heat y demás, es el hecho de que no te ocupan mucho tiempo, ¿sabes? Por eso se me hace cómodo jugar, porque, qué sé yo, estás ahí en el sofá de chill por la noche, te metes 10 minutitos, haces un ataque porque tienes el ejército ya preparado, pones a los dos constructores a mejorar algo y ya está. Y hasta el día siguiente nada. Como las mejoras suelen durar eso, uno o dos días, maravilloso. Tus vídeos me hicieron regresar al Veil, eres un pro. Qué grande Daniel, papá. Mira, Carlos se compró el pass con el código Veil. Oye, si os soy sincero, Clash Royale está en su peor momento, pero en su peor momento sin ningún tipo de duda. Pues cada vez más gente utiliza el código Veil en la tienda. No sé si porque de los que quedan, muchos no lo utilizaban antes y lo están empezando a utilizar ahora, porque estamos llegando a más gente, o no sé, o porque hay más ofertas y la gente las compra. Que llamar las ofertas es heavy, ¿eh? Porque muy oferta no es. Quedarse sin cartas, el loco. ¡Adiós! Pobre pibe, pobre pibe. Pobre pinball. Pégale, pégale, pégale. ¡Tac! ¡Adiós! Yes. ¿Tu audiencia está subiendo? O sea, ¿crees que cada vez más gente te ve? A ver, Cat in the Cup. La realidad es que más gente me ve. ¿Por qué? Porque antes solo hacía directo en Twitch y ahora hago directo en Twitch, en TikTok y en YouTube. Entonces, el cómputo global de personas que me ven es más de lo que lo era antes. ¿Que yo tenga más media en Twitch que antes? No. Tenemos más o menos la misma o un pelín más. Pero en cómputo global me ve más gente porque streameo en más plataformas. Salvando a la humilde empresa de Supercell. Que te cobren 12 euros por una Evo duele, vamos que sí duele. Con 12 euros te compras, gestionándolo bien, siendo amigo del dueño, te compras 4 kebab. Literalmente. Saludos, Jordán. Mira, en TikTok somos 400, en YouTube 200 y en Twitch 250. Vuelves al Clash después de 2 años y te encuentras que el pase vale 30 dólares. 3 cubatas, dice Víctor. Vale, ¿cuántas nos quedan? Chicos, yo no lo veo tan loco, ¿eh? Que lleguemos a Liga 10 sin perder. Hola, Chris. Abdalá. Ya están caros los cubatas, dice David. Escucha, si por 12 euros te compras 4 cubatas, eres el dios del Clash Royale, ¿eh? Bueno, del Clash Royale no, de la vida. No, a ver, Cat in the Cup, tiene que ver con que a raíz de TikTok y de los directos de YouTube nos conoce más gente que compra sus pases de diamante o sus evoluciones de temporada, como hacían anteriormente, solo que ahora utilizan el código Veil. Y luego, pues tiene que ver con que, como sale el pase de batalla y luego sale una oferta de la evolución de temporada, pues, como por ejemplo puede ser nuestro caso, que nos compramos el pase y nos compramos la descarga evolucionada, pues más ofertas son compradas en general. Y más posibilidad de que la gente utilice tu código en lugar del de otra persona. Hay que matar a ese pibe.
Perfecto. Vale, se ha quedado sin torre. ¿Y alguna vez te han reconocido en la calle? Sí, Roger. No te digo que soy ultra famoso, pero sí que, o mejor, en 15, 20 ocasiones me he encontrado con alguien que me conocía y ella ha venido a decírmelo. Si me compro una reacción por gemas con tu código, ¿sirve para algo? No, Carlos. Tiene que ser que directamente pongas dinero en tu bolsillo. Ríndete, amigo. Es este tipo de partidas, ¿para qué las juegan? ¿Para hacerme perder el tiempo? Sí, me han tirado la torre por darle un traguito a la botella de agua. Tienes toda la razón, tío. Tienes más razón que un santo. ¿De qué parte de Murcia eres? De un pueblo, chicos. Pero se llama Beniel. Está un poco perdido de la mano de Dios. Pero qué sé yo, algo... O sea... Me han reconocido de fiesta varias veces. Después, al salir del Mercadona, me paró un pibe. Luego, un día súper random, que estaba entrando... O sea, digamos que mi casa tiene entrada por delante y por detrás, ¿no? Pues, di la vuelta para entrar por delante, porque atrás estaba cerrado, y justo llegó el de correos. Y resulta que el de correos, el que estaba repartiendo el correo, era seguidor, tío. Estaba justo en la casa del vecino, me quedé mirándolo así, me dijo, tío, ¿eres Bale? Y digo, sí. Bien, aumentar el valor del Pass Royale, a ustedes los creadores también les aumentó el porcentaje por el uso de su código. A ver, Deiner, el porcentaje siempre es el mismo. La cosa es que si te gastas 20 euros en lugar de 15, pues al final los números salen que sí me estás aumentando el porcentaje, pero no. O sea, lo más surrealista ha sido eso, que esté entrando a casa y me reconozca el de correos. Eso ha sido la vez más surrealista que he coincidido con un seguidor. ¿Cuántas partidas faltan? ¿De las 15? O sea, ¿cómo vamos? El de correos en la puerta. Sale un clasito, mi rey. Por ejemplo, hace un mes o así, fuimos a un gimnasio de otro sitio, de por aquí. Y nos reconoció Borja, que entrena allí habitualmente, y nos echamos una foto con él. Y luego estaba Xavi, que también entrena allí, y estaba cuando estábamos entrenando nosotros, pero el pibe no se acercó a saludarnos, y luego en un directo de TikTok nos dijo que nos había visto. El de correos, aquí tu paquete real IRL, señores. Oye, ¿qué le pasa a este, amigo? Mira, como dijo ayer uno en el vídeo de YouTube, puso, la partida está igualada hasta que Bale se ha puesto serio. Pues ya está, amigo, vamos a por ti, Alex, me has tilteado. Cuando tenga la descarga Evo, le hundo la infernal. Espérate, me tienta mucho tirarle otro noble. He mezclado muy rápido. A ver cómo defiendo. Esta es la cosa difícil, bro. Escucha, la matamos rápido. Ahí está. Oye, ¿cómo puede ser que el rival haya pasado de reírse de mí poniéndome un emote a que un minuto después me ponga good game? ¿No eras tan pro player, bro? ¿Qué ha pasado, güey? Dios, vaya estuneada al monta. A lo mejor le gusta el emote. Sí, claro, justo después de que yo tarde 3 días en defender su monte y me haya pegado 7. Sí, justo el timing ideal para poner un emote que te gusta.
Es que encima los de Liga 9, tío, se creen picantes. Si nosotros ya tendríamos que estar en Liga 14 ahora mismo. Miguel, ¿a vos te reconocen en el boliche? Me han reconocido varias veces de fiestas. Me parece muy loco, tío, cuando alguien me pregunta si soy Bale. Cierto, ¿qué opináis? El otro día me puso un seguidor en el vídeo de YouTube. ¡Qué bronca que le hagan BM y no lo devuelva! Literal, se cree, literal que sí. ¿Te imaginas? Hola, ¿eres Bale? En el boliche. Ah, dice Nahuel que en el boliche a él lo conocen, pero solo los de seguridad. Historia. Y tú, no, soy Auronplay. Oleander. Hola, Matías. Moisés, bienvenido al canal de YouTube, que veo que te acabas de suscribir. Voy a tirar descarga solo por ciclar la EU. Hola, Billy. No sé si activaría, la verdad. O sea, no sé si le haría la vida al monta para activar. ¿Los boliches son fiestas o cómo está la cosa? Correcto, discoteca. Boliches es igual a discoteca. Solo que estando en Argentina. A ver si me tira otra monta. Hola, Benja. Mirad que ya sabía dónde nos iban a poner. Más un de loco, ¿eh? Ya sabía dónde nos iban a poner. No os spam. No, tío, los mata. No, tío. No, tío, es verdad, está un nivel menos. Estará un nivel menos, tío. Mataron a Larrys de dos golpes. No me jodas. Hemos perdido, chavales. Hemos perdido. No me jodas que matan a los Larrys de dos. Pero si un Larry se muere con que lo mires. Amigo, si ya me has tirado la torre. No la picantes. No la picantes. Si ya has tirado la torre. Se van los puntos, chavales. Porque hemos gastado la descarga de Evo, ya no da tiempo a ciclar otro. ¿Y eso? Salía el picante, el rival. Tío, que el loco tiene un vientre y cuanto menos peculiar. Por no decir otra cosa. No, es la evolucionada. Si no llega a ser la evolucionada esa, peligraba el rival. Míralo, tío, si es que no quiere más. Si está llegando justísimo a defender todo. Es ahora, chavales. Sí, es ahora. Es el momento. No, no nos da. No nos da. No nos da. Los malditos Larry Sebo, tío. Claro, es que tú juegas por inercia, pero no tienes en cuenta. ¿Había alguien que había puesto así? No tienes en cuenta que tus cartas tienen menos nivel. Pero le traías Hard Counter. Anthony, tienes toda la santa razón. Le traía Hard Counter, pero estaba jugando full confiado. Y cuando veo que mis bats matan a los esqueletos de dos, se me queda una cara de gilipollas importante. Ese es el problema. Viendo desde el jaleo, ¿qué quiere decir soporte OMG? Hola, Ruska. Es que, tío, que los bats mantengan los esqueletos de dos es bastante triste.
Que Soa, gracias por compartir el live. ¿Pero me estáis viendo quién, soporte MG? ¿Tú y el comba o cómo? ¡Adiós! ¿Le quieres tirar algo más a mi noble, bro? ¡Joder! Peque y dragón infernal, chavales. Mal rollo. ¿Por qué juego en inglés? Porque hay que aprender, chavales. La pregunta es, ¿ahora defenderá? Lo veo feo. Lo veo feo, amigo. Free flechas. Podría haber pegado otra. Build 6 comodines para Evo. ¿Me recomiendas evolucionar el Zap? Sí, a ver, el Zap está bastante bien. Lo puedes evolucionar tranquilamente. No, no hay drama con eso. Por hacer daño. Dejando tieso al infernal y al monta, chavales. Hay que decir que eso de la descarga es la hostia. Hay que decir que eso de la descarga es la hostia. Jeez. La oferta de la tienda de las 5000 cartas de élite por 100k es worth it. La pillo siempre. No sé si es troleada. Me faltan unas 12 cartas de subir al 14. A ver, un poco troleada sí que es, Bar. Pero es que el oro no sirve para otra cosa. Entonces te merece la pena. Buenas, Pedro. ¿También sale el rombo Evo cuando tiras la descarga? Sí. Lo que pasa es que no te da tiempo a verlo, literalmente. Hola, Alexander. Bueno, entiendo que le sale. Tampoco me he puesto a fijarme, si te soy sincero. Acabo de subir a Liga 10, pues vamos a por ti, ni codios. Vaya la reina arquera. Jesgar, esta versión, ojo, te mola. ¿Bill, has visto esa entrevista de Rubén? ¿Cuál? ¿La de hablar inglés? Esa sí, si hay otra no. Pero esa de hablar inglés, sí. La he chequeado. Eres guapo, gracias, Popen. Tú que me ves con buenos ojos. Es que nos la baite. No tengamos que usar en otro sitio.
combinación del stun sobre la unidad más el empuje del noble ego es la hostia. Descarga, ciclas una descarga Evo, ¿sabéis? Con la descarga no tiras la torre, pero con la descarga Evo sí. Ya está. Adiós. Dice Javier. Hola Bale, hoy compré el pase con tu código. Javier, padre total por utilizar código Bale, guapetón. Porque en España todos son tíos, dice Alex. Cosas del lenguaje español, papi. Vale, ¿cuántos? 15.000. No me da para subir los batch, pero no me quedo tan lejos. No me quedo tan lejos. Pila, acabas de romper el clash con ese mazo. Nadie se lo esperaba. Oye, flechas de descarga, ojo. Flechas de descarga, cuidado en el noble. Me está molando. ¿Dónde está el Jin? ¿Dónde vas? En Beniel, Álvaro. Vale, nos toca contra Primes. Good luck, amigo, good luck. Toma, me importó. Me pone el guau porque le ha sorprendido que le haga BM o porque le ha sorprendido el emote con el que le he hecho BM. Saludos, Canodev. Pero aunque estén al 14, sobra Jesgar, ¿eh? No tienen que estar al 15. Mucho es más importante que estén los bats que estén las flechas. Ese emote es el del torneo mundial. Álvaro en Beniel, en el mismo pueblo. El tipo está estresado. Mal posicionamiento de Larry. Bueno, mal timing, no posicionamiento. Saludos, Cold. ¿Cómo andas, crack? No le puedo matar, arquero. Mira, eso que nos llevamos. No quiero gastar flechas. Tenía que haber gastado flechas. La idea era defender con descarga y así ciclar la evolución sin recibir daño. Hola, Gerson. ¿Qué le pasa al tipo con el BM? ¿Quiere que lo mate? A ver si no se spamean, bro. Full exagerado matar unos Larrys con la descarga Evo. ¿En serio ha pegado desde ahí? ¿En serio? Me están robando, ¿eh?
Están robando fuerte. Todo a predic por tonto, bro. Todo a predic por tonto, bro. Jeez. Jeez. Me tiene que poner los pulgarcitos porque no le queda otra. Todo a predic al miner, chaval. Hola, Seba. Creo que me gusta más la furia con el noble. Obviamente el sabio es muy bueno, pero el tener que utilizar la carta normal no me convence. Ya, José, pero aquí lo tiras más o menos donde quieras y súper rápido, eh. Vale, Alcaplone. ¿Habéis visto cuando se ha complicado la partida cómo he situado una reina arquera desde aquí atrás, chicos, para empezar a rotar con tres cartas? Porque mientras tengas un campeón en la arena, no te vuelve al ciclo. Y eso hace que rotes antes las otras cartas. Las que sí te interesa tener disponibles. El noble, la descarga, las flechas. Tiene cañonero, el loco. Pompedec o gigante eléctrico. Primera vez que no hay robo en esa interacción y sí engancha a la guardiana. Hostia, buena descarga. Mati Guapetón, gracias por comprar la membresía alumnos del Clash Royale. Bienvenido a los miembros del canal de YouTube, Mati. Ya tienes tus emoticonos y tus insignias para poder utilizar los directos. Es Pompedec, chavales. Es muy mal matchup, eh. Solo tenemos una carta real que defienda aire, que es la Reina Arquera. Y en algunas ocasiones ni podemos contar con ella porque es un campeón y no lo vamos a tener en rotación. Si mete un globo por la otra, me deja amarillo. ¿Qué hace? ¿Aló? ¿Está loco? ¿Cómo vas a ir a por la reina arquera si tiene invisibilidad? ¡Buah! No sé cuándo es su descarga de Evo. No sé si es la siguiente. Creo que sí, ¿no? Mira la descarga Evo para defender un globo. Sin descarga Evo aquí no defendíamos. Ni de coña. Eso descarga Evo ya, ¿no? No, ahí lo tienes. Es que te mete un stun de tres pares de narices, tío. Tienes que contar con el daño de las tres porque igual te pueden matar una reina arquera y te deja blanco. Vamos a atacarle porque nosotros defender no podemos. Hay que ser realistas también.
Me hace el tiempo necesario para meter noble, te quiero, bro. Eres mi mejor amigo. ¡Pega! Vamos, 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 vamos. Daniel, bienvenido a ti también, a alumnos del Clan Royale Guapetón. Gracias por ser miembro en nuestro canal de YouTube. Daniel Navas, te damos la bienvenida a alumnos del Clan Royale, papi. Dos miembros nuevos en el directo de hoy, de momento. Hola, Florín. No sé muy bien cómo hemos ganado esta, tampoco os voy a engañar. Nos quedan para subir a Liga 10 cuatro partiditas. ¿Qué nivel de inglés tienes, Pablito, macho? El comentario de Tauris voy a pasarlo. Vale, descarguita para ciclar la Evo. Esqueleto y espíritu eléctrico. Puede ser que nos tenga noble también. ¿Cuándo hay sneak peeks? Pues el siguiente mes, realmente. Hola, soy nuevo y estoy aprendiendo cómo mejorar en Clash. Pues Hunter, este es el mejor canal que te puedes encontrar. Está mal que lo diga yo, pero este es el mejor canal que te puedes encontrar para mejorar en Clash. Vale, ya tenemos la descarguita de Evo. Y lo de que lleve Bloodwave con veneno... XD, ¿eh? Sí, pero hay tu pequeña, culeito. Tú mismo lo has dicho. Te voy a meter un pick sobre una Aitu super, super triste. Qué lástima no poder dirigir ahí el stun de los dos taps que quedan libres a la torre o algo así. Ese veneno es de ratilla. Tío, los... Ay, de verdad, qué asco. Qué asco, qué asco. ¿Por qué matan de dos golpes a unos esqueletos? ¿Por qué mis bats matan de dos golpes a unos Larrys? Putos murciélagos al 14, tío. Putos murciélagos al 14, es que hay que ser desgraciado. O sea, de repente se queda un esqueleto vivo porque el murciélago le ha pegado, pero como está a un nivel menos no lo mata. No estoy acostumbrado a jugar con interacciones, tío, de desventaja. Definitivamente. Chicos, pero es que pensad lo que hay en mi cabeza. Yo no tiro la descarga porque los bats matan de una a los esqueletos. El drama es que mis bats están a un nivel menos que sus esqueletos y la interacción es diferente. Pero yo juego como si estuviese todo en igualdad, como si fuese una partida de competitivo. No me jodas que mis bats matan de dos a unos esqueletos. Si no, le tiraría descarga y a tomar por culo.
Dios, esta partida. Golem de Elixir con descarga Evo, chavales. Se viene la tristeza. Bats de pobre, sé lo que se siente. Boludo, no me puedo creer que alguien que tiene, que se llama Franquito, que tendrá como mucho 2000 copas en Clash Royale, me acaba de poner que aprenda a jugar. Es histórico, lo de los comentarios en redes sociales. Esto es pérdida de torre casi seguro. No hay nada que nos pueda salvar de perder la torre. La cosa es no perder las tres, porque una torre perdíamos seguro. Hay que ser realistas. Tío, matan a sus bats de dos. Qué tristeza, loco. Dios, que su descarga también es Evo. Fuck, no me he dado cuenta de eso. Si su descarga en esa rotación también era Evo. Putadón. Han pasado muchas cosas, también te digo ahí. Oh, mi fantasma, tío. No me salva de esta ni Dios. No, no defiendo. Yes. Ya en estos puntos es inviable. Yes. Perfecto. ¿Puedo entrar en el chat del clan? Ahora no, Tolo. Tío, ahora no. No está en directo. Tener un tornado nivel 14 contra un cementerio nivel 15 puede ser lo mejor para defenderte porque te puedes activar la torre central porque no matas los Larrys de un tick. Sí, Leonardo, claro. Si hasta ahí llegamos todos. Contra cementerio es muy buena interacción. El problema es que si tú estás jugando contra ejércitos de esqueletos o algo así, el hecho de que los mate de dos puede ser que te tiren la torre en ese minisegundo que falta hasta que los mate. O contra el barril de esqueletos incluso. Contra el cementerio sí, pero contra el resto de cosas que hay en Clash Royale no. Por eso tampoco os recomiendo que tengáis el tornado al 14 para activar torres contra cementerios al 15. Buenas, Ale. Dominator 68, loco. Tiene nombre potente, ¿eh? Defensa perfecta. ¿Qué te falta para subir los bats al 15? 20.000 comodines de élite. Siempre podemos poner esbirros. Pero no me mola tanto la idea, la verdad. Bien rentable esa reina arquera. Se ha bajado una carnera. Ha ayudado a defender un MK. Se ha bajado unos bats y una bandida. Saludos, es numeritos. ¿Cuál es el otro noble God con Zabeo? El siguiente Zab es Evo del rival.
Sí que se ve de sobra el rombito, señores. De que tiene evolución. Los siguientes bats son Evo también. Madre mía, la reina arquera, cómo se nota el medio segundito ese que le pusieron a la habilidad, loco. Hola, Juan Camilo. Bill, ¿qué es mejor? ¿Guardar los fragmentos de Evo o usarlos? Depende. Si no te convencen las evoluciones que hay ahora mismo o crees que van a sacar próximamente una evolución de tu mazo, me espero. Si no, pues las gasto ya. No me puedo creer que estemos tratando de enseñar a jugar la descarga Evo y venga el pibe, vea unos bats y diga, es mi momento, descarga Evo. Bien contento además. Y unos bats normales, que no eran ni Evo. Es que tiene dragón infernal, tío. Rayo todo cabreado de mi rival. Mira, mira, le va a pegar a ese. Toma. Toma. Toma la descarguita Evo, papá. Toma la descarguita Evo, chaval. Descarguita Evo rules, señores. Como se va aumentando el rango, le pegaba al dragón infernal. Golazo. ¿Estás jugando muy a la defensiva? Pues Emma, menos mal que estaba jugando muy a la defensiva justo cuando le estaba tirando la torre a mi rival. Menos mal, si le llego a atacar, lo mando a la UCI. Son tres descargas para gaming. Esbirros por bats, se acabó la pobreza. La descarga iba bastante bien, de uno. Zap, noble, duendes, fénix, principito, reina arquera, bola de fuego, pescador y fantasma. También se puede jugar, lo que pasa es que no es tan rápido como este. Yo prefiero jugar descarga Evo y flechas, porque es como que la bola de fuego ya te hace en cierto punto lo mismo. Matar brujas madres, matar arqueras Evo, matar lanzafuegos. Hola Luis Álvaro. Se acabaron los bats humildes, chicos. Estamos jugando contra Montiña. Tengo que ir gastando la descarga, es que si no rotar la evolución va a ser feo. ¿Por qué te pusiste esbirros? Porque los bats están al 14. Estaba tilteado contra los Larrys. El rival con el espíritu un nivel menos, no congelando a la reina arquera porque se lo carga de un golpe. Habían posiciones y posiciones donde utilizar la Tesla, ¿eh? Ahí te digo. Thank you.
Esbirros God. Pues GG, señores. Bien, perfecto. Una descarga Evo mata lanzafuegos Evo, mata arqueras Evo, mata dragones esqueletos, mata arqueros mágicos, mata brujas madres. Mata zapis. ¿Qué más me falta? Todas esas interacciones la descarga Evo las gana. La reina arquera sola por la izquierda. ¿Queréis que os explique por qué hago ciertas jugadas? Ahora vemos la replay y entendéis el por qué. Hemos tirado esa reina arquera. No mata máquina voladora, la deja un hilo. Todo lo que muere de doble hechizo pequeño, exacto, Ayo. Contra bárbaros también va bastante bien la descarga. Bárbaros y a lo mejor un espíritu. O sea, descarga y a lo mejor un espíritu y ya está. No mata al principito. Para hacer predica al monta de la reina arquera. Sí, Nahuel, pero ahora te explico el por qué. Era lógico que el rival tirase el monta ahí. El dragón eléctrico, por ejemplo, no muere de descarga Evo más flechas. Se queda literalmente un hilito de vida. Contra chispitas ahora podemos ver la interacción. Bastante bien defendido. No, tenía el pescador disponible, Alex. No era por eso. No puedes usar mini P.E.K.K.A. en este mazo de noble. Hostia, se me ha olvidado la invisibilidad de la reina, no estaba mirando. Dios, se me ha olvidado la invisibilidad de la reina, estaba mirando al chispitas. No, tío, se me ha olvidado la invisibilidad de la reina arquera, estaba mirando al chispitas de la otra línea. Porque digo, no sé con qué lo va a acompañar. Dios, qué bien lo ha hecho él y cómo me he empanado yo. Pues si metí invisibilidad defendía fácil. Pensad que nos ha tirado la torre el mini P.E.K.K.A. justito, una invisibilidad de la reina arquera se funde un mini P.E.K.K.A. No estaba mirando ese lado, macho. Lo ha hecho bien el rival, ¿eh? Si ataca por la misma, se iba... Si hace todo el ataque por esa línea, lo defiendo fácil. Matías, mira, respondiendo a tu comentario, bro. Para que te calles un poco la boca, porque a veces ponéis comentarios sin pensar. Matías, yo no soy el mejor jugador del mundo. Y evidentemente no soy un robot y cometo errores. Pero me considero mejor que el 85-90% de jugadores de Clash Royale por toda la experiencia y todos los años que le hemos dedicado al juego. Para enseñar a jugar a alguien no hace falta que seas el mejor del mundo, basta con que sepas jugar mejor que él. Y ahora vemos lo de la reina, si queréis, de la partida anterior.
Si no, empezaría mis vídeos de YouTube diciendo: soy el mejor jugador del mundo, bienvenido a mi canal. Cuando empiecen así, me podrás criticar. Mi primito era como Matías y tuvimos que dormirlo. Descarga Evo, mata el cañón, lo deja tieso. O sea, lo deja un hilito de vida, Tauris. Digamos que el noble con descarga Evo, cualquier interacción contra estructura que no sea la jaula del forzudo la va a ganar sobrado. Porque si no la mata la estructura, como por ejemplo una lápida, si es una torre o una torre infernal, las deja tan liquidadas que el noble se las carga mientras pegan los tres rayitos. No mata al principito, pero con flechas ahora sí te lo puedes cargar. Esa combinación, por ejemplo, está muy bien. Ya, yeah, jeez. El pibe ese de Matías que juegue, por favor. ¿Por qué no usas cañón en torre? Porque lo tengo a nivel 12, Carlos. Lo tengo a nivel 12, papi. Mundo Tecno es Matías desde su cuenta secundaria, dice Deiner. Jeez. ¡Hombre, Drake de loca! ¿Cómo estás, guapetón? Gracias por esa raid de 20 cracks. Bienvenidos a todos, chicos. Dice que pide perdón. No creo, chicos. No creo que quiera pedir perdón. Saludos, puro frito. Por ejemplo, este mazo va mejor con bats, pero no lo estamos jugando porque están al 14. Se puede jugar cañonero, se puede jugar cañonero, pero no podemos porque están al 12, porque está al 12 y así. En vez de flechas, comería la furia más descarga Evo. También, lo que pasa que, claro, hay combinaciones. Ejemplo, si tú tiras a una lanzafuegos Evo. Para una lanzafuegos Evo. Si tú a un arquero mágico o a una bruja madre, para que lo veas más claro, o a unos zapis, les tiras descarga normal y furia, no los matas. Cuando no tengas la descarga Evo en rotación, vas a necesitar que esas cartas mueran de tu combinación descarga flechas. Con la furia no lo consigues. Por eso es el hecho de no jugar furia. ¿Conocías a Saint Belikin? Sí, Juan José. Compartí equipo con él. Estábamos juntos en los eventos siempre. Beliconcio. Descarga y tronco tampoco, Andrés. No hace tanto daño. Dios, qué pesado con la descarga del Fisherman, eh. Lo que pasa es que se está quedando ya sin elixir, el loco. Es que me va a meter otro monta con descarga, 100%. Míralo. Pero va a ser misma jugada literal, eh. Mirad, literal. Repetir, repetir. Ahí está. Solo que ahora el pescador ha troleado y se ha ido a por un... Se fue a por un... Os lo diré, flechas y bats. Se fue a por un guardia, creo que era.
Creo que me defiende. God. ¿Qué le pasa a Mundo Tecno, tío? Se ha puesto nervioso. Es la otra cuenta del loco Matías. Matías era el presidente de la atalaya del arcipreste y se lo cargó un rayo. Pero ¿dónde está? La pregunta es, ¿dónde está? O sea, ¿en qué chat está ese pibe? Si no aparece en ninguno. Ah, bueno, creo que ya estaba baneado. O algo de eso, ¿no? Lo que pasa es que solo aparece en este, que es el que se ve en pantalla. No, no, en TikTok no es, chicos, porque en este chat no se ve el de TikTok. Voy a leer el comentario por... Ah, no, si no lo puedo ver. Si es que, claro, se ha ido de aquí. No hay noche sin día ni directo de Matías. Eres fin de sí, Alex. Reyes, gracias por esa donación de TikTok. Ahí está. Mejor el 80% te la recrees y pasas perdiendo. Bájate de esa nube. Uy, boludo. Estaba re tilteado, ¿eh? Pasa que ya está baneado el loco. Pero este chat combina los de YouTube y Twitch, aunque estén ban. No, no, gallo, si está baneado. Si está baneado, ese es el problema. Pasa que solo aparece en el de pantalla. Mira, la jugada de la reina contra el Monta. Hola, Adrián. Había sido... Creo que aquí. Aquí, mirad. Habéis tirado un noble desde atrás. El rival pone caballero al puente, que traerá al pescador y va a seguir avanzando hacia el noble. Tú, lo normal es que defiendas con el... Con el... Ah, mira, se lo ha cargado Gallo, el loco. Ahora sí, Gallo, lo encontraste, boludo. Vale. Lo normal es defender con el pescador al monta. Pero estando el caballero, eso te dificulta. Se te dificulta porque puede ser que enganche al caballero en lugar de al monta. Y eso es lo que busca el rival. Ya que no tiene descarga ni nada con lo que distraer al pescador. Por eso, mirad, el rival tiene el monta pulsado. ¿Nosotros qué hacemos? Tirar la reina arquera aquí, previniendo que ese monta pueda aparecer. Y que si aparece ya lo tengamos tradeado. Porque si vamos a defender con pescador, que es lo que el rival espera que hagamos, lo más probable es que se nos vaya por el caballero. Por eso hemos tirado el predic con esa reina arquera ahí del monta, para inhabilitar el ataque del rival. Y encima luego pues tienes ataque a doble línea de la hostia, porque el rival ya se ha bloqueado, no ha gastado su monta y mirad lo que ha tenido que hacer después. O sea, ahí literalmente le hemos ganado la partida, le hemos hecho jaque mate. ¿Has pasado de maestro 3 a Liga 9, Anthony? Hostia, se va volando, ¿eh? Papi. Jaque mate literal. Tío, los directos de Twitch siguen poniendo inestable, no sé por qué, desde el otro día. Yo no soy Kurepa, me confunde por otra persona. Vale, Matías, contigo está todo bien, amigo. No te preocupes, no vamos a ir a buscarte a casa. O eso creo. Descarguita para ciclar la Evo. Hola, Leviatán. Pues a mí desde hace 4 días me pone directo inestable en Twitch. Pero va bien, es lo raro, no lo entiendo. Dice Álvaro, un día en la vida de Mundo Tecno, se levanta, se bebe un poquito de líquido de frenos y se pone a insultar gente que no conoce. ¿Cómo que líquido de frenos? Era un Seat Panda en realidad, el cabrón. Tenía tracción a los 4 retrovisores. Hola, Michael. Pescador, aguanta, te quiero. También te digo que para lo que me ha servido podías haber muerto.
Bien, buen damage, amigos. Dios, cuando empieza el noble a hacer eso, es que deja tiesos a los de al lado. Meterá guardiana seguro, todo cabreado, míralo. Es que siguen un patrón, literal. Los jugadores de Clash Royale. Perfecta defensa. Vamos a hacer que gaste el mortero, que luego no lo quiero defender. No me apetece. Sí, ¿y ese? Se pone agresivo, loco. Se piensa que no tengo elixir. Y espérate que no le caigan las tres. Que no las veo tan lejos. Ya está. Sí, señores, paliza. La gente se confía con el noble, no se dan cuenta de que son 400 por golpe. Lo siento, Gil, se me escapó mi perro y se puso a insultar gente en sus streams. ¿Tú crees que le iban a devolver el rango anterior al principio de hacer que muera de bola de fuego? Probablemente sea un buen cambio. Pasa que, claro, si muere de bola de fuego, también tocas el meta que hay con los hechizos. ¡Hostia, Denisito, tú! Se viene derrota, chavales. Espérate, ¿Denisito no lleva su mazo? ¿Espíritu de hielo? ¿Qué hace Denisito sin su mazo? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Pompeyo sin Pompedeck? Pepino Rojo, cero. Buen nombre me llevas, amigo. Bienvenido a los suscriptores de Twitch. Gracias por esa suscripción a nivel 1, guapetón. No me lo puedo creer. Clonazepam ha vuelto al directo de histórico. Clonazepam ha vuelto al directo de YouTube y ha regalado otras 20. Uy, otras 20. Otras 50 membresías de alumnos del Clash Royale. ¿Cuántos miembros suscriptores somos ya en YouTube con la tontería? Porque en el directo de hoy, 52 miembros nuevos. Clonazepam, muchas gracias por esas membresías de regalo, genio, crack. Hostia, Denisito es Dios, ¿eh? Esta partida o me concentro mucho o me pasan por encima. Y yo creo que ya me han pasado por encima porque no se puede remontar. Uy, qué mal caballero. Qué lástima. He tirado el zap, chicos, porque los dos están al 14 y se mueren de descarga. Si los enganchaba era bot. Aquí hay que llevar torre, bueno. Ya más por frontear que otra cosa, pues la torre está perdida. No creo que sea muy remontable, la verdad. Porque hemos empezado mal. Con la suscripción de Pepino Rojo y con las membresías de regalo de Clonazepam, se nos fue a la mierda la concentración. Pero qué raro que Nisito no juegue su mazo. Tampoco sé si es otra cuenta. Hay que decir que he estado rápido de cojones. Qué lástima que no fuese la descarga de Evo, chavales. Si no, habíamos hecho ahí un destrozo guapo. Uy, su último golpe de noble es de esos que da susto. Pero ya no le doy la vuelta porque he perdido la descarga de Evo del ciclo. ¡Olvidafter! ¡Se fue la torre, loco! ¡Hostia! Se ha ido a la torre el noble porque lo empujó el caballero. ¡Qué robo! ¡Pobre Enisito! ¡Pobre Enisito! Yo quisiera perder partidas y que la culpa fuera a unos pibes que me regalan dinero, dice Tantas. Tú pierdes partidas, Tantas, porque es un boludo. ¡Hostia, qué remontada, chavales! Dice Juan, hola, no sé quién fue, pero gracias al que me regaló sub. Ay, Nidclonazepam, te vamos a poner una estatua, tú. Te vamos a poner una estatua en la portada del canal. ¿De dónde eres? De España. Vale, Tac Rocks Beat. No nos puede ganar un francés, chavales. Importante. Vamos a concentrarnos, que contra Denisito estábamos viendo la vida pasar. No me lo puedo creer que le tenemos que hacer dos estatuas porque acaba de regalar otras 50 membresías al canal.
O sea, no me parece que tenga mucho sentido que vayamos a ser 1.000 miembros en el canal de YouTube. No sé cuántos canales hay en YouTube que tengan más de 500 miembros. ¿Qué cojones? Que sí, que son de 1,99 y demás, pero son como suscripciones, entre comillas. ¿Cuánta gente hay que tenga ese número de miembros en el canal de YouTube? Sabiendo que tampoco es una plataforma tan de streaming. Te encargo los niños, veis, regreso en 30. Vale, gallo. Ya, cuidado, guapetón. Muchas gracias, Clonazepam. Clonazepam, te tengo en amigos de Clash Royale, ¿no? De la última vez. Hola, Javo. ¿Verdad? En Social Blade se puede chequear. ¿Prohibirán TikTok en USA? ¿Por qué? Hola, Adrián. Está intuitivo. Ya era hora. A ver si lo prohíben en España también. Si dejamos de hacer directos. Ya, pero que me regale una a ver si es cierto. Félix, el editor del canal de YouTube, el que os sube los vídeos al toque, pidiendo membresía de regalo. Histórico. Hola, Darwin. Hola, Sergio. Gente de TikTok, váyanse al canal de YouTube a ver el directo que están regalando membresías. Pero se me ha ido gallo, ¿qué hago? ¿Qué le hago si se me ha ido gallo, Adrián? Si me llega a tirar el caballero y para proteger a Lanzafos, pensaría que mi rival está loco. La descarga de tiro simplemente para ciclar la Evo, ¿eh? Voy a tener que adelantar defensa, si no, si mis hechizos en ciclo se me puede complicar después. Creo que se ha rendido hace rato, ¿verdad? Tac, listo. Perfecto. ¿Dónde está el pibe que está spameando, tío? Es que no lo veo porque lo tengo que ver aquí. A lo mejor, mira, otras 50 membresías. Ya no puedo ver el mensaje. Clonazepam acaba de regalar 150 membresías al canal de YouTube. Gente de TikTok, váyanse a ver el directo a YouTube si quieren llevarse unas membresías de regalo. Por cierto, estamos ya en Liga 10. Ay, top 4.000 del mundo. Mira, voy a poner una predicción muy épica. 2.000 medallas sin perder. Tendríamos que ganar como unas 10 seguidas. 2.000 medallas sin perder. 5 minutos de predicción. Ya le comenté en YouTube a ver si cae. Nuestro canal de YouTube es Bale GG, señores. ¿Dónde está Félix en YouTube? Tienen que activar la función de recibir regalos para que les toque una membresía. Estoy perdidísimo, no sé ni cómo funciona. ¿La ganaste? Sí, Yader. Vale, 2.000 medallas sin perder. Concentración, señores. Que nos pongamos top 1.000 del mundo, más o menos. Pues esto de tirar descarga flechas de aquí es un poco ruina. Es que me estoy imaginando al pibe que está hateando en YouTube, viendo que no paran de haber comentarios por regalos de membresías, otros que quieren membresía, otros que agradecen la membresía y otros que hablan del gameplay, peleándose contra 200 personas y diciéndole, Rubius son 200, a su mejor amigo por Discord. Ahí tía me la torre un poquito, lanzafuegos. Yo creo que renta, ¿eh? Sí. Yo creo que renta. Sacrificar al pescador para activar la torre. El mejor mensaje del directo. Dice Manu. Ah, no, ha sido Álvaro. Dice, pongan me gusta al live que es gratis, sinvergüenzas. Dejen like al directo, señores. 319 usuarios, solo 88 likes. No hay vergüenza en este canal.
¿Cómo mierda le gano a reclutas, tío? Yo quería un break de lanzafuegos o algo. Ha tirado flechas en lugar de lanzafuegos. Lo hizo bien el pibe. Bueno, lo hizo estándar. Tampoco le vamos a dar mérito. Hay que decir que estamos bien por ahora. Descarguita ego de jugón, chicos. Hay que matar recolectores. La torre central que no se active. Con eso tenéis que dar cuidado también. No sé si os han avisado de ello. De ese pequeño drama que os puede suceder. Motivada de flechas. Así se juega el Clash Royale, amigos. Bien. Así se juega el Clash Royale, amigos. Clic en los iconos verdes de arriba para permitir regalos on. ¿Veis el mazo de Noble Larry Sebo a mejor con Bowler o Fantasma? ¿Este? ¿O cuál? Es verdad, llevamos 126 likes en YouTube y en TikTok llevamos 15.000, chaval. Histórico. Acaba de decir Clonazepam que el mes que viene, o sea, en abril, mes de nuestro cumpleaños, va a regalar membresías, pero de maestros del Clash Royale, para que la gente pueda acceder al Discord y pueda disfrutar de las clases, de los sorteos, de los canales de mazos, de los links de amistad de otros miembros, etc. Eso sería histórico. Hola, Diego. El rival se llama Gofre, tío. Gofres los de Procis. Código Veil, señores. Código Veil y en Procis para un 10% de descuento. Caballero, Mega Esbirro y Pescador. ¿Qué mierda? ¿Tronco? ¡Ah! ¡No me lo puedo creer, loco! ¡Este pibe! ¡El que no para de insultarnos! ¡El que no para de insultarnos ese! ¡Tiene membresía! ¡Qué cabrón! Mira, el señor José se acaba de dar de alta en la membresía alumnos del Clash Royale. Muchas gracias, José, por esa membresía en YouTube. ¡Qué cabrón, tío! ¡Sí es miembro el hijo de su madre! Sí, lo acabo de banear. Pero tío, ¿por qué le toca a él la membresía de regalo? No había gente, macho. Podía haber hecho ahí un poco más la trama, que era meter invisibilidad y descarga, pero no me veía preparado. ¿Cómo te fue la clase de box de ayer? Bastante bien. Típica clase de full técnica, donde no te das muchas hostias, pero aprendes un huevo. Todo el juego de pies es clave en el boxeo, tío. Hostia, la bola de fuego, amigo. Se te ha complicado. Se te ha complicado un poco, hermano. No me la vas a hacer con un pescador de salchichón. Que defienda a tu prima, bro. No te da tiempo a tirar noble, loco. No te esperabas ese Fisherman, eh. Yo tampoco, tranquilo. Jeez. No, pero el otro día me salió un clip de Rocky en TikTok, leíto, y me entraron ganas de volver a verme la peli, tío. Me entraron ganas. Hola, chino.
Bale, vete preparando porque en abril entrarán 300 personas al servidor de Discord. Mira, si algún día llegamos. O sea, ojalá, ojalá. Pero si algún día llegamos a más de 150, 200 miembros en el servidor de Discord en un mes, no en general, en un mes, me parecerá lo más histórico del mundo. Uno aquí apoyando y le dan membresía al que hatea, dice Marcelito. Seguimos, señores. Hay que llegar a 2000 sin perder. Hay que llegar a 2000 sin perder, hermanos. Si Clonazepam me regala maestros del Clash Royale, yo me tatúo su nombre. Escucha, Leito, te van a sacar captura de eso, ¿eh? Si te regalan membresía, estás jodido, papi. Llevad cuidado con los mensajes que ponéis. Yo por eso no he dicho que me raparía ni nada, porque sé que sois unos cabrones y llegaríamos. Y luego con el bootcut se me marcaría más la mandíbula y tendría que dejar de hacer Megwin. Hola, Nostradamus. No me ha gustado esa. Tío, ahora se llama... ¡No me jodas! Ahora se llama Te digo la verdad 3 en lugar de Te digo la verdad 2. Pero esa cuenta también tiene membresía. Le tocaban todas al loco. Era un imán de regalos. No me jodas. ¿Pero por qué tiene membresía en la cuenta número 32? ¿El hater este? Escucha, es el hater con más suerte de la historia. Saludos, Brian. A ver si va a ser Lord Pablo. No, está en este chat de intermedio. Bale, si te regalo 1000 miembros el mes que viene, ¿te rapas? Escucha, otro reto, clonazepam, lo que quieras. Pero raparme no. No, me niego. Adoro mucho mi pelo. Mira que me han propuesto alguna vez hacerme el bootcut, que es quitarte bastante pelo. Que no le quedaría mal a mi forma de cara y demás, pero no, tío. No me veo, la verdad. El pelo crece otra vez. Ya, tarta, pero eso es... Es que tarta. ¿Sabes qué pasa? Que si, qué sé yo, si no estuviese en redes sociales, te diría, venga, va, me la suda. Pero ¿tú sabes lo que es en redes sociales un mes todo jodido? Full calvo. No rinda nada, ¿eh? O sea, no por mis directos. ¿Tú te imaginas en los directos del Revol entrando con gorra? En los del Warmap y en los de la CRL. El bullying que tendría que absorber. No me rinda nada. No me rinda nada. Y los memes que me caerían. Un string RL en el gym, sí, lo firmo. Lo firmo, eso sí, no hay problema. Estaría guapísimo, dice Javier. Hacer cosplay el noble. Hostia, ¿te imaginas? Llegas a, sin decir nada, ¿eh? Te regalan 1000 membresías, te rapas, no lo publicas en ningún sitio. Solo en Twitch, YouTube y tal, que la gente a lo mejor no se pase tanto. Y de repente entras al directo de Revol con la gorrita por aquí. Y fue la gorra Procis. No, Revol, es que es una nueva promoción. Lo de hoy es estar pelón. No, pero hay que decir que el bootcut ese... Que te quitas mucho pelo de arriba. Pero no llegas a raparte. Me quedaría God, probablemente. Pero no me veo. Correcto, no soy feliz, se llama así. Tío, ¿qué le pasaba al loco ese con los mensajes? Es que, chicos, hay un problema. Y es que no lo puedo banear porque no está en ninguno de los dos chats. O sea, es solo este chat que une tanto YouTube como Twitch. Y aunque banees gente, sigue apareciendo ahí. Entonces no lo puedes evitar. ¡Hostia, sí lo puedo evitar!
A tu puta casa, bro. Ya está, chavales. Overlay de los vídeos. A tomar por culo el niño rata. ¿Cómo le acabo de hacer jaque mate? Eso sí es un jugador y no los del Clash. Y alguno irá, no, Bale, pero el chat... Yo te pongo el chat, si quieres, en una esquinita, donde no se lea su mensaje. Sí leo TikTok, Lucas. Con el overlay y los vídeos tenemos un 10% más de win rate, ¿eh? Saludos, Víctor. Escucha, lo mejor de todo es que si tú no le prestas atención a ese individuo, a lo mejor, después de 3 horas de stream, te ha puesto, yo qué sé... 250 mensajes. Escucha, para el algoritmo, 250 mensajes me vienen de putos locos, ¿eh? Por eso los haters son los mejores, chicos. Ya, pero es que si viene, o sea, si aparece en el chat de YouTube o de Twitch me lo puedo banear. Si aparecía en este de abajo, no. Descarga Evo nos acaba de salvar la puta vida, ¿eh? O sea, aquí sin descarga Evo era imposible quitarse en medio de todo eso. Me salvo, ¿eh? Con la gilipollas me salvo. Escucha, me rento una locura. ¿Flechitas a los bárbaros? Ahí están. Toma. Descarguita, papá. Toma. 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 Adiós. Joder, con el Zap hemos salvando partidas, señores. Hola, Germán. Menuda salvada metió el Zap Evo en esta partida. Ah, sí apareció en el chat de YouTube. ¿Dónde? Pues aquí tantos mensajes en YouTube que no lo puedo ver. ¿Dónde está el loco? O a lo mejor es que me lo oculté para no leerlo yo. Puede ser esa, ¿eh? Ah, no, está aquí, salió su mensaje con emote, qué cabrón. Vale, ya está, nos lo hemos cargado, creo. Ya está. Esta me partía que te meriendo. Escucha, va siendo hora de merendar, ¿eh, Luis? Va siendo hora de merendar. Tú como vas con la proteína esa sabor got, lo tienes más fácil. Nos veremos pronto, ¿eh, Luis? Nos veremos pronto. Y te pelaré en el clase. José, el Discord es para los que compren la membresía Maestros del Clash Royale, no para la que compren los de, la de alumnos. Vila, ¿hasta qué hora harás directo? Pues nos quedará directo como una hora más o así. Demasiadas cosas que atender, ¿eh? Aquí. Bueno, creo que la defensa va a ser bastante buena. No va para, no va para adelante, Tarta, lo de los sorteos. Supercell no pone nada nuevo en la página, no configura el bot, o sea, qué mal. ¿Pega una? Golazo, golazo, golazo. Profe, ¿dónde hace stream principal? ¿En YouTube y en Twitch? El de TikTok es un... Es un stream que tenemos... Que tenemos más tranquilito. Aunque la gente de TikTok da bastante guerra, por lo general. Dice... Me ha gustado ese comentario, ¿eh? Me ha gustado ese comentario. Pone nuestro compañero, dice, el dedo 11 hizo la defensa mientras tomaba agua. Se sacaba un dedo del bolsillo, loco.
Hola, Wayne. No, no, no hay 71 likes en YouTube, hay 155. Muchas gracias, muchachos, por dejar su like en YouTube. Sí, sí, tarda, sí, sí sé cómo se hace. Lo que pasa es que creo que no lo tengo puesto ahí. Tendría que activarlo. Pero ya te digo, como no me voy a acordar, seguramente la próxima vez que me preguntes esto, te vuelvo a responder de la misma manera. Que normal no lo suelo activar para que alguien, ¿sabes?, regale una suscripción o sea, sortee una suscripción o lo que sea. Si lo pongo es porque nosotros estamos haciendo un directo donde vamos a regalar algo a la gente del chat, ¿sabes? Y ponemos eso para que la gente participe. O porque lo voy a hacer yo directamente, pero de normal no lo tengo puesto para que lo pueda hacer el que sea, ¿sabes? Regalar una subida. ¿Cómo estás, Bale? Hombre, Julio, ¿cómo está mi moderador favorito de TikTok? Mi moderador favorito y el único. Cuidado. ¿El Principito consideras que dejó de ser roto luego el último nerf de la Guardiana? Sí, ve que el Principito está desapareciendo un poco y en su lugar estamos viendo a Reina Arquera. Estamos ganando las partidas, señores. Nos queda poco, nos quedan 4 para alcanzar las 2000. Si las ganamos del tirón, la predicción se llevaría el resultado de que sí. Y hay uno que ha metido 65.000 puntos a que no. No estamos tan lejos. Sí, lo que voy a hacer es dejarlo listo y que si aparece algún loco como Tarta 9, pongamos exclamación tal y ya se lance. Ahí está, me lleva el pibe. Ahí lo tenemos. Mira el tío Emanuel, ¿cómo estás? Perdido, Emanuel, no viste la clase de ayer, ¿eh? Estoy decepcionado contigo. Bueno, creo que ni a la de ayer ni a la anterior. Hablaremos, Emanuel, seriamente. Gracias por esos 4 meses de suscripción, papi. Un golpecito de noble no viene mal. Hostia, pues con noble flechas más descarga Evo, si el rival lleva ballesta lo tiene muy difícil, ¿eh? Lo tiene muy difícil. Porque después cuando tengamos la evolución de la descarga, dejamos a la ballesta tiesa. Subir las arqueras al 15 tienes tú de tarea para acabar este directo, tatas. ¿Qué onda, Ryu? ¿Cómo estás, crack? Mira, Adrián SB9 en YouTube, qué loco. Histórico. Veis, es que en la casa hay una galera con lo de... espérate, que tenemos que ciclar otra vez el noble, Manuel, y ya te leo, guapetón. Es que en la casa hay una galera con lo de mi cirugía, mi hermana vino con su hijo, ya en 15 días vuelvo con todo. Dios, vamos, que se te formó en casa la de Cristo. No, que pues, salía tu comentario en YouTube, Adrián. Mira lo que chiquitín, Adrián SB. Caballero. No, no vamos a hacer descarga Evo ahí, sería una tontería. Vamos a seguir esperando, no tenemos prisa. Si ponemos el campeón, vamos a tirar con 3 cartas.
No quiero gastar la descarga de los Larrys, tío. Pero es que los esbirros van complicados. Spoiler, próximas arqueras que veo le tiro descarga de Evo. No, que están sin evolucionar, no les vamos a tirar descarga. Una tontería. Mira, aquí puede entrar una descarga porque tirará la Tesla. Matamos a los Larrys, estuneamos a todo el mundo. Ahí está. Descargas a la torre, eso es de ratilla. El daño de la descarga de Evo, chavales. El daño de la descarga de Evo completamente Cristo. GG's. ¿Cómo llevas el box? Pues aprendiendo, chicos, aprendiendo. ¿Cuánto le cuesta las membresías al pibe que está regalándolas en YouTube? Porque a mí 50 de esas son 99 euros. A ver, tatas, cada una en solitario vale 1,99. Así que lo tuyo está bien. Pero hay en otros países que regalar 50 membresías te sale a... no sé si... 2, 3 dólares, y al chico que la está regalando en concreto creo que le sale a 20 dólares regalar 50. O sea, ha regalado 60 dólares, por así decirlo. Selvin Sipak. Sí, ciclar la descarga es comodísimo. Seguimos ganando, ¿eh? Cerca del top 1000. Y cerca de completar la predicción de 2000 medallas. Buen noble este que hemos sacado del bolsillo, con descarga Evo y flechas. Realmente lo que pasa, o sea, lo que pasa realmente es que abulta, ¿sabes? Tarta, es como si alguien regalase aquí, pues creo que 20 suscripciones o una cosa así. Como si en Twitch te tiran 20 suscripciones de regalo, más o menos. Pero ha dicho Ainid Aglonazepan que va a regalar de maestros del Clash Royale, que esas les tienen que salir regalar 50, por lo menos. Bill, mejor le pasas el PayPal, literal. Regalar 50. No sé si está en el directo todavía, pero Ainid Aglonazepan, ¿a cuánto te sale regalar 50 membresías de maestros del Clash Royale? Calculo que si. Calculo que si las de... le tienen que salir a lo mejor unos... ¿qué saldría en España regalar 50? 500. Saldría a lo mejor a unos 180, 200 o así, supongo. Hola Nava, ¿cómo estás? ¿Te vas a ir por Christian Bale, no Naju? Tiene cosas la descarguita, ¿eh?
Dios, vaya rapidez con la descarga. GG, señores. Seguimos. Quisiera jugar con otro mazo para variar. ¿Alguna recomendación? Pues depende de lo que juegues, Stoney. Te puedo recomendar una cosa u otra. Señores, estamos on fire con el noble. Me cago en la leche. Emanuel, apunta mazo con pescador. Papi. Yalu. Apunta mazo con pescador, papi. MK seguro. ¿Tú, Raúl Fidra era de Sevilla? Juraría que sí. No, de Huelva. De Sevilla es el tío Numa, que tengo que visitarlo algún día. Y el señor Ismael. Y el señor Renegados. Ya te estás yendo de viaje, Tolo. Qué barbaridad. Vale, bien. Veremos a ver dónde estoy yo a final de abril, Tolo. Si mete un break de esbirros, adiós, ¿eh? Menos mal que la bandida no ha deseado. Bien, 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 nos renta. Dios, Tolo, lo tienes ya todo estudiado de aquí a un mes. Eres un estratega, macho. De aquí a un mes y medio ya se sabe todos los planes. Buenas, Ludel. No lo veo, chicos, lo de defender. Pinta mal. Sí. Que no pegue uno. Uno va a pegar, pero que no pegue el otro. Y si no pega ese, mejor, ¿eh? Habría sido demasiado bonito. Es que no le podemos defender al príncipe. Es el problema. El príncipe nos gana la partida. Él solo. Qué defensa, loco. Vamos a empezar a atacarle porque defender es literalmente imposible. Uy, se ha escapado el pescador. Menudo jugón. Pegas y adiós. Bien, señores. Bien, 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 bien. Bien, de locos. Defensas épicas y cambio de línea GOT. Me ha puesto uno. Dejas que se te llene mucho el elixir y pierdes por eso. No veas. A una de las 2000 medallas sin perder. Desde las 1700. Hola, Macrack. ¿Qué encuesta me ha hecho Julio? Padreamos esta partida definitivamente. Negativo. Le ha puesto un emoticono, Julio. Qué padre, tío. Qué padre. Necho. ¿Qué juega Necho, chavales? Ya podías haber pegado con Splash, mi niño.
Yo prisa no tengo. Otro MK, creo. Bueno, no tiene tronco, no es MK. Es el de Morten. ¿Y eso ha jugado para que conecten? Es una estratega, ¿eh? Es una bestia del Clash Royale. Dios, pensaba que iba a pegar una. Hola, Karen, ¿cómo andas? Tiene los Wallbreakers, me parece. Va a tirar los Larrys. Toma por ahí, bro. Toma por ahí, bro. Bien, señores. Sí, deben de dar más de un golpe, Manuel. Bien, señores, bien, bien, bien. Bro, si pierdes, le escribo a mi ex. Así que no pierdas, César. Lo he hecho por ti, papi, lo he hecho por ti. Vale, creo que sí. Nos hemos quedado a una medalla de alcanzar las 2000. No podemos entregar la predicción todavía. Todavía nos podemos estrellar. Todavía nos podemos estrellar, chavales. Sería un fail guapo. Top 758 del mundo. Sería un fail guapo perder ahora. Sería un fail muy histórico perder ahora. Espero que no suceda. Oye, nada mal lo de estar a nada de alcanzar las 2000 medallas en este directo, partiendo de Liga 8. Es verdad, mira a Julio en YouTube. ¿Cómo estás, Julio, por YouTube? ¿Te sientes diferente en esa plataforma? Lefudu 38. Pierdes y me rapo. Pues yo así igual me dejo ganar, ¿eh? Tenía buen perfil el pibe. Típico francés promedio de excavadora. Good luck. Movimiento de tetas.
Escucha, he hecho lo de excavadora de broma, pero creo que tiene excavadora. Pues igual llevo un lava de estos todo épico. Chavales, acabo de perder. ¿Pero quién juega así? Chavales. ¡Dios, qué defensa, chaval! Bien, 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 bien. Me acabo de salvar. Escucha, ¿quién mierda juega así? Si gana 100 subs en YouTube, no, no creo. Imposible. Que vayan a tirar 100 subs en YouTube. Oye, no está mal el daño de la reina arcana. Lo malo es que ya no sé qué tirar, porque creo que pondrá chispitas. El truco está en sorprender al rival y lo logró, sí, pero me cago en su vida. La forma de sorprender. Sinceramente no lo veo, ¿eh? Bien, hemos esquivado, chavales, hemos esquivado. Hemos esquivado la furia Predic. Bien. Ahí está. De locos. Chavales, estamos en nuestro maldito Prime. La descarga esta simplemente es para ciclar la Evo. Me estaba baiteando las flechas, pero da igual porque tengo descarga Evo. Que de hecho la voy a utilizar aquí. Pero como estoy ciclando con tres cartas, puedo tirar otras flechas. Vaya Stum, chaval. ¿Te lo llevas? Ahí está. Sacrifico a mi Fisherman. Ahí está. Ahí tu invisibilidad. Vaya padreada, le acabo de emitir al francés, chaval. Vaya padreada, le emitió al francés, señores. 2000 medallas. A ver, espérate que han pasado muchas cosas en el chat de YouTube. Manguos nos ha hecho una donación con el super chat y me ha puesto: saludos, Bale. ¿Cuándo me agregas para darte el pass la temporada que viene? Palito probó el Tesla. Manguas, escríbeme para que te agregue amigos. Pero no hace falta que me des el pase de batalla de la siguiente temporada. Te voy a agregar por las constantes donaciones que haces de Super Chat, que al final es como si estuviese suscrito a Twitch. Y el señor Crayot acaba de renovar membresía, 3 meses miembro del canal. Y me pone: buenas, Bale. Soy miembro hace unos meses y este es el primer directo que miré más de media partida. Jaja, un saludo. ¿Cómo que Palito probó el Tesla? No, que Manguas le regaló el pase de diamante de esta temporada a Pablito y quiere regalarme el de la siguiente a mí. No hace falta, Manguas, que me regales el pase de diamante de la siguiente season. 2029 medallas, top 547 del mundo. Podemos entregar la predicción de YouTube. Uy, de Twitch. Ahí van los puntillos. Fua, por francés. Bale, por un contador de franceses así como de asiáticos. Podríamos hacerlo, ¿eh? Podríamos hacerlo. Dice: definitivamente no somos lo mismo. Dice: tú tienes valores, yo valoro la pasta. Hostia, buen mensaje. Buen mensaje de Palito. Vamos a jugar otra, señores. Estamos on fire. Vamos a jugar otra. Estamos a tope. Bill, ¿qué cascos usas, amigo? Estos son unos HyperEdge Cloud Mix. Pollito, ¿me pasaste tu enlace por...? ¿Me respondiste el mensaje directo de Twitter y me pasaste tu enlace? Que sé que te contesté, pero ya no sé si hubo respuesta de vuelta. Bien, buena defensa.
Si me suscribo, ¿puedo entrar a tu clan? ¿El clan es para los suscriptores de Twitch nivel 2, Lufti, o para los miembros de Maestros del Clan Royale en YouTube? ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, vamos a ver. ¿Sabes que te puedo llevar noble? Mi pregunta es, vale, no te tiro unas flechas. Vaya perk de principito te has comido, mi niño. Vaya perk de principito te acabas de llevar. Mi pregunta es, vale, te sorprendo llevando flechas más descarga, que no suele ser muy habitual en un mazo de noble esa combinación de hechizos. Hasta ahí llegamos todos. Pero si no llevo flechas, tendré bola de fuego. Y con la bola de fuego puedo hacer lo mismo, solo que por uno más de elixir. Escucha, tradeo épico. Hemos defendido un mortero. Mientras le cambiamos de línea al rival para hacer daño en la torre, le hemos hecho predicar al principito, que era su siguiente defensa del noble, con el pescador, y encima su mortero no conectó ningún bolazo en nuestra torre. Brutal. Sí, Luki, hemos llegado a las 2000. Con el siguiente mortero, mejor no hacer eso, ¿eh? Que creo que ya es evolucionado. Vamos a esperar a ver qué quiere tirar. Ok. Ya tomé nota de la clase, comprar descarga de Evo. Me ha baiteado las flechas para poner bomber, seguro, míralo. Ahí está. Lo que pasa es que descarga de Evo es lo mismo. Más, me viene mejor porque al principito lo dejo blanco. Me ha gastado bola, vamos con esbirros. Que no tiene nada para ellos, flechitas. Ya está, señores, facilito. Este noble contra los ciclos estos de bait, flipas. Con los dos hechizos y la descarga Evo, se acaba de llevar una paliza de las divertidas. De las divertidas de Arle, no de que te ganen a ti. Hoy me desperté con el mensaje de cofre de plata desbloqueado y Veil está en directo. Dios, escucha, ¿no había por lo menos un cofre de oro? ¿De plata, en serio? Sí, Iván, estos cascos yo no los compré, me los regalaron, eso lo primero, pero los llevo utilizando desde 2020 todos los putos días, un montón de horas, por Bluetooth en la mayor parte del tiempo y escuchaban de jodidos locos, de jodidos locos. La pobreza me gana, dice Joas. Me gustó tu directo, nuevo seguidor, bienvenido a la plataforma de TikTok, Cry. Hola, Leoncon. Vale, vamos a acelerar cofres, que nos den enseguida otro cofre de estos de torre. A ver si nos tocan cañoneros. Que digo yo que algún día lo bufearán y habrá que tenerlo a buen level cuando se ponga totalmente de moda. ¿El umbral de volumen mínimo está alto? Mira, me ha puesto palito, que sepas que gracias a ti he vuelto a jugar a este juego. Chicos, estamos recuperando jugadores por los directos. Dice 13 de febrero, mi novia me terminó, pero Bale está en directo. Super sad. Bueno, de eso. A ver, puedes elegir mejor que te deje el 13 a que te deje el 15. Porque si tienes que pasar el 14, tienes que asumir regalos. Y eso es pasta que pierdes. Es una relación que ya no va a ningún sitio. O sea, que agradécele que te dejas el 13. El canal de YouTube con más miembros suscritos de la comunidad, eso seguro. Eso seguro. Eso sin ningún tipo de duda. 164 miembros nuevos hoy. ¿Por qué vas al fisio, David? ¿Qué te pasa, tete? No me ha gustado este comienzo. Puede ser muy random si nos pone bárbaros. Hostia. A tomar por culo. Se acabó la racha de victorias, chavales. Se acabó. ¿Os acordáis de la época esa del canal donde estaba el meme del se acabó? Yo tampoco, los traumas los borro. Ah,
Ahora, ¿qué hay que ser realistas? Si tiras invisibilidad te comes un golpe. Si no tiras invisibilidad te comes un golpe. Entonces, ¿para qué mierdas vas a gastar invisibilidad? Ya, pero es que va a tirar la bola de nieve seguro, Tolo. ¿Ves? Si es que la tira automática. Tienes que ser consciente de lo que puede hacer el rival. Uy, se queda 8. Ni tan mal. Fonsi, los miembros que son maestros del Clan Royal. Hay dos niveles de membresía, alumnos y maestros. Los de maestros tienen acceso al Discord, los de alumnos no. Pero ya no creo que le tire a la torre. Lo veo bien inviable. Bueno, igual esos barrios al medio han sido un regalo. Lo que pasa es que no está el nobleo. Entonces, ¿van a defender? Probablemente sí. Sí, defensita sin mucho misterio. Puede ser que esa reina arquera sea Dios y siga ahí molestando un poquito más. Tengo que meterle la estuneada padre a ese bombe. Pero no tiro la torre ni de coña. ¡Otro! No me ha gustado. No me ha gustado una mierda. No me ha gustado una mierda. Ya os he dicho que conforme ha empezado la partida, lo más normal era que perdiésemos. Sí, unos churritos para desayunar me puedo comprar. Enrique, ahora os enseño el servidor de Discord para que sepáis lo que hay si sois maestros del CR en YouTube o si os unís a través de PayPal y Bizum. Para pensar, señores. ¿Qué hora es en España? Veis, las 6:30 de la tarde. Vamos a jugar una partidita más y ya nos vamos a merendar. Y hacer más cositas, gira por gira. No, la barba tampoco, Ignacio. La barba me quedaría de locos, porque me sale perfecta, pero no me veo con barba. Minero y Bats. Tradeito. Ah, pero pégale a los tres y te hacías un golazo. Tiene zap bait, señores. Qué de rata hacer eso. Qué de rata meter esa descarga. La habría tirado igual, eh. Pon si hay, mira, la membresía de alumnos del CR cuesta 1,99. La membresía de maestros del CR cuesta 9,99. Es la diferencia de precio, básicamente. La adquieres por tu cuenta y ya está. Si no te la regalan. Buena defensa para la situación que era. Saludos, Peraza. ¿Cómo andas, mi niño? A ver, vamos a esperar mucho al rival, porque si vamos a darnos de hostias contra él, perdemos. Vamos a ver, ¿qué te piensas? ¿Que yo no tengo la descarga de buen ciclo?
La gente está loca, ¿eh? Se les va la olla a veces. A ese mazo le viene genial que hayan metido la descarga Evo, porque con Bomber y descarga Evo ya es otra cosa. Que el mazo lleva tiempo cayéndose. Mirad, aquí no metéis invisibilidad. Esperad a que muera. Pues si no le metéis invisibilidad vais a estar... O sea, si le metéis invisibilidad vais a estar liqueando. Y con esa reina arquera no podéis defender un siguiente ataque, pero con esta reina arquera sí. Básicamente es para llegar a ciclarla antes. ¿Nos vamos a ir de taxistas por Marbella, Pablo, en un Urus? Porque bien suena, ¿no? Espero que sea eso. Que no sea eso, de verdad. Qué bien viene tener la descarga de Evo ahí, chaval. Mira, y Alvarez de Esqueletos, ¿eh? También. Joder. Basura la descarga, chavales. Mira, ve Fonsi al canal principal. O sea, ve al apartado principal de YouTube, de mi canal. Métete en unirse y ahí te pone maestros del CR. Y si no, lo puedes hacer por PayPal también. Pero para hacerlo por PayPal me tienes que hablar a mí. Me tienes que decir, che, ¿qué onda? ¿Cómo te va todo? Genio, figura, máquina del clash, torbellino. Un poco el peloteo. Tiene la descarga de Evo ya, ¿no? Creo que sí. Pasa que no tiene dónde tirarla. A ver si me quito la descarga esta de en medio. Que necesito tener la Evo. Pues ahí va. Pasaba por ahí el ataque de murciélagos. Vale, ahí viene su descarga de Evo, chavales. Cuidado, cuidado. No os pongáis nerviosos. No os pongáis nerviosos. ¡Hostia, me ha pegado! ¡Qué cabrón! Tú no puedes defender, ni de coña. Pero es que ni de coña. O sea, no hay chance, no hay una posibilidad humana de que defiendas. Ya está. GG's. Mírate la Isla de las Tentaciones, Titu. No veo la Isla de las Tentaciones, chicos. Me da mucha pereza ese programa. Debería dejarte cambiar de precio, Fonsi. Si no, hazlo lo que te digo. Escríbeme y dime, Bail, quiero entrar al servidor para disfrutar de las clases y demás. Y lo hacemos por PayPal. Yo la voy a ver para molestar a Paula. ¿Cómo te gusta todo, eh? ¿Cómo te gusta estar informado? Es que eres un jugón. Vale, chicos, lo dejamos hoy. Hemos pasado de 1700... Bueno, de estar en Liga 8. Luego hemos llegado a 1700 medallas con la subida. Hemos pasado a 2062 medallas, top 458 del mundo. Mañana seguiremos jugando más noble con descarga Evo porque me mola mucho esta combinación de cartas. Ahí tenéis el mazo por si lo queréis probar. Así que, gente de TikTok, luego os veo por los clips que iré subiendo para saludaros y tener ahí vuestros comentarios. Cuídense, gente de TikTok. Os quiero. A ver, finalizamos live en TikTok. 25.000 me gustas, tú. Estaba la gente re contenta. A ver, gente de YouTube y gente de Twitch. Os enseño el servidor de Discord para que sepáis cómo funciona. Tendría que poner esto aquí. Ahí está. A ver, creo que ahí se ve. Ahí se ve, ¿no? Estáis viendo ahora mismo el servidor de Discord, gente de YouTube y gente de Twitch. El servidor se llama Maestros del Clash Royale. Canal de bienvenida. Se acaba de unir Leito Bautista. Leito, bienvenido a Maestros del Clash Royale. Padre total. No aparezco en la portada. Vaya jugón, Leito. Chicos, canal, mira, por ejemplo, Pablo ha puesto hoy, mira, hoy a las 4 de la tarde ha puesto la siguiente ronda de la Liga Interna. La Liga Interna tiene de premio la siguiente evolución de la temporada. Es decir, si ganas la Liga Interna, el bracket que hacemos todos los meses al iniciarlo en Twitch, se lleva la evolución de, por ejemplo, en este caso, la descarga. Ronda 3 del grupo principiante. Juega Chris Pro contra Joprado, juega Fabián contra el Tolito, juega Ezequiel contra Domin, y esta es la del grupo avanzado. Ahí me toca jugar contra Daniel. A Lord Pablo contra Jaimito, a Bob contra Zorak. Ese partido va a estar guapo. Después, aquí se publican los resultados. Están todos los pibes activos. Canal de mazos de Pablo. Packs para que utilicéis en Guerra del Clan. Bien revisados y bien estudiados.
Estas son las clases que vamos haciendo, que las grabamos y las dejamos aquí subidas. Si te unes ahora, puedes ver las anteriores sin problema. Canal de verificación, pones tu nombre y tu tag del juego. Link del clan, tanto el principal como el secundario. Mi link de amistad y el de Pablo. Links de amistad de otros miembros. Link de... Uy, link. Canal de sorteos, que este sorteo está activo hasta el 21 de marzo. Tenéis 8 días para participar si entráis de la camiseta del rey del clash. Canales de voz para que podáis jugar entre vosotros. Canal de dudas y sugerencias para que podáis preguntar cualquier cosa. Y eso sería un poco todo. No sé si me estoy dejando algo. Creo que ya estaría. Bueno, el canal de entrenamiento. Siempre podéis poneros aquí a prueba contra otra gente del servidor y practicar diferentes interacciones. Y hacemos 8 clases al mes, 2 por semana. ¿Quién tengo los puntos del canal que tengo un mes? Correcto, tu papacito. Correcto, guapetón. O sea, si entro pero no puedo hacer nada porque no tengo maestros. Si os interesa uniros a este servidor, chicos, podéis hacerlo a través de la membresía Maestros del Clash Royale en YouTube, a través de PayPal, a través de Bizum. Para las dos últimas opciones, contactadme a mí y decidme que os interesa el servidor. Y ya os paso el resto de info. Oye, mi cámara. Si no está mi cámara, tú. Ahí estoy, en 4K, chaval. Obviamente se ve mejor el setup, ¿eh? Sí, ahí estamos, perfecto. Toca ponerse el amante Remix. Escucha, ¿qué tema es ese, Tolo? No eres consciente del temardo que es ese. ¿Qué ha pasado en YouTube? No me lo puedo creer. No, yo enseñando el servidor y Clonazepam acaba de tirar otras 50 membresías de regalo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo tengo esos beneficios? Perteneciendo a la membresía Maestros del Clash Royale, no a la de alumnos, que es la que están regalando ahora mismo. Creo. Es de alumnos esa, ¿no? Digo yo. Sí, creo que sí. No lo sé, no lo puedo ver. Bueno, chicos, nos marchamos por hoy. Después tendréis vídeo en YouTube. Y mañana volverá a ver directo, tanto en YouTube como en Twitch, como en TikTok. Gente de YouTube, os quiero, os veo más tarde en el vídeo. Con los mejores comentarios siempre. Gracias a Clonazepam por todas esas membresías de regalo. Vamos a ser el canal hispano con más miembros en YouTube, tío. Sería histórico.